la Escuela de Ballet Nenaquer está comprometida para formar de manera integral a las bailarinas del Estado de Aragua, impartiendo clases a sus estudiantes en el género clásico contemporáneo, danza tradicional, música aplicada a la danza, flamenco, tap y diferentes talleres complementarios. La agrupación participó en la segunda edición de la Competencia Nacional de Danza que se realizó en el Estado Mérida. Un equipo preparado de 32 niñas con mucha pasión por el baile representaron al Estado Aragua conjuntamente con 8 escuelas de la entidad, quedando el Ballet Nenaquer como la sexta agrupación más importante del país, además de obtener 2 premios absolutos en la categoría infantil y el máximo galardón en la categoría duetos con una propuesta contemporánea. La gran importancia es el reconocer las nuevas generaciones que van a ser el relevo de anteriores bailarines. Nuestra institución está en pro del desarrollo del artista integral y por supuesto a llevar a las niñas a todos los niveles para que ellas puedan compartir y poder realizar y reconocer el esfuerzo y el desarrollo que han tenido en dicha materia. Por eso que apoyamos la cultura un 100% y Aragua sigue punteando como uno de los mejores estados en el área de danza. He nacido y voy volando. La bailarina Francesca Baggio conquistó al jurado calificador y se alzó con la medalla de oro en el área contemporánea con la propuesta Natura, en la competencia que reunió más de 400 bailarines del largo y ancho de Venezuela. Estamos muy orgullosos del logro que alcanzaron las niñas y pienso que además el logro para ellas es una motivación de seguir adelante, de verse en un futuro, en una carrera profesional, y yo creo que esto es un aporte porque nos permite, además de competir, compartir, nos permite medirnos con otros bailarines a nivel nacional, nos permite que otros maestros vean nuestro trabajo y un área, digamos, un poco más libre que lo que es la técnica clásica específicamente, ya que nos permite una mayor movilidad, mayor destreza, salir de los pasos ya reglamentados en lo que es el clásico. La escuela se presentará el 11 de junio en el Teatro de la Ópera de Maracay, en la función llamada Encuentros, donde recorrerán varios géneros dancísticos para el deleite del público asistente. Escuela de Ballet Nenaquer.